Podfest 14. Bueno, estamos acá con los chicos de Laberinto Videoclub y de Anacro Games. Y también tiene otra página más. No, solo hoy esas dos. Esas dos solamente. Sí, sí. Podemos nombrar al señor Cine. Cine Clase B, que también forma parte de lo que es el staff de Laberinto Videoclub, pero él tiene su propia página porque es una estrella del underground cinematográfico nacional, Clase B también. Este... Yo había robado uno. Está muy bien. Bueno, ahí tenés otro más. Bueno, realmente Videoclub, no sé si vos querés hablar. Yo quiero hacer la pregunta, ¿por qué pusieron esa música de nuestra infancia, esa apertura que nos remonta a otras épocas? ¿Por qué el tema de Gativideo al principio del podcast? No sé si hay una respuesta en concreto. Yo creo que sí, ¿eh? En realidad Gativideo es justamente formó parte de nuestra, sobre todo de mi infancia. El señor Seba Arra, que tengo acá a mi lado, es un poquito más viejo, ¿no? Pero para... No. Yo nací con el VHS, con la videocasetera y con la mayoría, la mayor cantidad de películas que uno alquilaba eran de Gativideo, o al menos tenía ese leitmotiv musical que nos retraía a que, bueno, está empezando la película. Yo creo que digamos que a diferencia de otros sellos, el Gativideo es el más reconocible, sí, digamos. Sí. Entonces es como que es una puerta de entrada fácil para el programa. Sí, sumado obviamente al concepto que manejamos inicialmente, que es la idea de reproducir una especie de charlas de videoclub, que sería el concepto de nuestro programa, no desde una cosa más académica o analítica de crítica, sino de la parte más gozosa y divertida, que es la de rendirle en principio tributo al cine de género. Que no es nuestro target básico. Y no te sé que la versión musical de ese leitmotiv de Gativideo es la del VHS, porque después Gativideo se sacó el DVD, modernizó y sacó la del DVD, que cambió un poquito musicalmente, pero ya no tiene el mismo romanticismo. Claro, y aparte tiene ese sonido, VHS. No el extremo del raspado del disco, pero tiene ese sonido. Esa cinta. El wow one flatter, digamos, podemos decir, de la cinta de ferro que tiene el VHS. Claro, está bueno, bien nostálgico. La perfección del sonido DVD ya no tiene esa especie de contenido nostálgico. Sí. De todos modos, la idea del programa nunca fue tampoco hacer un culto vintage o a lo retro, o decir que todo tiempo pasado fue mejor. La idea es hacer un programa de cine que se centre en el cine de género, con el terror, la ciencia ficción y la fantasía como principales abanderados, pero sin dejar de lado la comedia, el western. Nos falta hablar de western, ese es un género que siempre hemos sí, como que siempre lo vamos pasando, dejando para después, pero nos encanta. Y la verdad, no, y además lo que tiene de bueno es que Seba hace su sección de Vamos al Cine, donde comenta cosas actuales de cine, entonces es como que también no es que es solamente un programa para hablar de las películas de todos los tiempos, sino que también hay lugar. Lo mismo sí. Pendo, cuando también en su columna de Anacro Games habla de las últimas novedades, entonces también... Sí, tratamos como meterle de un contenido, a ver, que no sea solo cine, digamos, clásico, cine de género, sino que también traer un poquito de la actualidad y, bueno, en el mundo de los videojuegos también ponerlo, porque a mí me gustan los videojuegos y me gusta hablar de videojuegos, pero de alguna manera tratamos de... ponerle un poquito de contenido de otras cosas para que la gente tampoco no se aburra. Claro, pero eso se nota que es un contenido extra, pero el main del programa... El espíritu, sí, es como el cine de género y sobre todo la fantasía. Bueno, por eso de ahí el nombre, Laberinto Videoclub, haciendo homenaje a la película Laberinto, ¿no? De Jim Henson. No sé, uno de nuestros númenes. Gran que película. También nos pareció como nombre ideal para un videoclub. Es decir, más que de programa yo te había comentado, yo quisiera, mi sueño es tener un videoclub y que tenga forma de laberinto. Claro. Como si fueran
como si fueran ligustrinos. Perderse buscando esa película. Uno, claro, se pudiera perder ahí buscando películas. Ese fue. Que era un poco lo que hacíamos cuando íbamos a alquilar VHS. Pasábamos dos horas, o al menos personalmente, sí, viendo. Buscábamos, y yo tardaba más en alquilar la película que después verla. La película duró una hora y media, claro. Y estábamos en el videoclub dos horas viendo qué llevar. Sí, ¿no? Mirando qué alquilar. Las distintas cajas y. No nos decidíamos. Y, bueno, viendo, mirá esta gráfica, mirá esta. Claro, que esa época era así, era. Más a lo físico, no, uh-huh. No tanto a la reseña de internet, el IMDb, esa. No existía. Era agarrar la tapa y después, bueno, a ver. Qué onda va. Y ahí ver la foto. Aparte, ya en el camino al videoclub, ¿no? Pensarse qué vamos a alquilar, qué tengo ganas de ver hoy, una de acción, una de suspenso, algo que tenga más de terror. Yo llevaba dos, incluso. Claro, bueno. Aprovechamos todas las promociones, los videoclubs tenían esa promoción de 2x1, bueno. O el fin de semana que te podías llevar. Además era una época donde por ahí el internet no existía todavía, estamos hablando de fines de los 80, comienzos de los 90. Existía, pero y, bueno, en otro punto, además, claro. Dependías del videoclub cuando te ponían en la vidriera el póster de la película del último estreno. Entonces vos te enterabas de lo último porque el videoclub lo traía. Estaba ahí, en esa época tenías la revistita. Varias revistas de ese tipo de género. O además, no solamente por las novedades, sino también ir al fondo y ver lo más viejo y ver un montón de. Y no nos olvidemos de las cajitas grandotas de las películas condicionadas. Adentrarnos en la sección erótica. Eso era genial, porque uno siendo chico, tratar de ir al videoclub para saber que alquilar una película familiar, pero tener la posibilidad de adentrarse en la sección erótica porno y ver las tapas, qué sé yo, sacar la cajota esa y ver. En el videoclub donde iba yo tenías que mirar para arriba porque estaban arriba, en un estante. No, bueno, los chicos son bajitos, no llegan a ver. Claro, entonces estaban arriba. Momento, ¿no? Igual no se dan cuenta que podían ver, igual. Sí, pero. Desnudas en posiciones muy provocativas. Sí. Yo las miraba, pero de lejos, ¿viste? Como que eran inalcanzables, no podías manotearlas porque estaban arriba. Yo me acuerdo la primera vez que quise alquilar una y no daba más, quería alquilarla, pero atendí a una chica y. Me daba mucha vergüenza. Te daba cosas, como que se turnaba, entonces tenía que calcularle cuando venía el chico que atendía y no la chica. Qué garrón. Los temas. Pensar que hoy se ha perdido todo en poco. Sí, ahora directamente en los kioscos revistas, sin tapar, ahí con el nylon negro, como cuando éramos chicos. Sí. ¿Qué es lo que los llevó a grabar podcast sobre cine, sobre videojuegos? Uh-huh. ¿Qué fue lo que los incentivó? En realidad, digamos, el podcast para nosotros, es decir, en Laberinto Videoclub, es relativamente nuevo, porque lo que venimos haciendo hace mucho tiempo es programas de radios, estuvimos en diferentes radios. Sí, en principio yo diría que lo que nos llevó a hacer todo eso es una serie de casualidades absolutas, ¿no? Nunca hemos salido con un proyecto y buscamos radios. Teníamos un blog. Nuestra idea era ofrecer películas de descarga directa cuando todavía no era tan común tener un torrent o cuando todo. Claro. Cuando era ilegal, pero eras más ilegal que ahora. Es decir, tipo, cuando era complicado encontrar una película de fantasía o de género, nosotros buscábamos las películas. No tiene filtro. Yo le dije, no tenés que decir esas cosas. Me encanta decir esas cosas. Ahora, policía. Ahora viene la policía. Y sin embargo, él lo saca con la. Nuestra misión era otorgarle a todo aquel que siguiera nuestro blog, desde la que se llama Laberinto Videoclub, la posibilidad de ver películas que a nosotros nos parecían copadas o nos parecían difíciles de conseguir. Claro. Entonces, en internet, ¿no? Con los derechos. Bajarlas, ponerle los subtítulos. Subtitulábamos películas, las subíamos cuando todavía existía Megaupload y. La volcamos en el blog, o sea, escribíamos reseñas, el señor Ramírez escribe muy bien, después se sumó Fede, yo escribía también, un poco menos, pero a mí me gustaba hacer eso, subtitular películas, buscarlas, qué sé yo, y otorgábamos, la idea era eso, otorgar a aquel que quisiera bajarse una película que esté en el Laberinto Videoclub. Digamos, y la película que se hablara en el programa también la pudieran ver ellos, los oyentes, y compartir la experiencia. A nosotros nos mató, al blog nos mató la caída de Megaupload, porque teníamos todo el Laberinto Videoclub subido a Megaupload. Entonces, cuando cayó Megaupload, dijimos: ¿qué hacemos? La verdad que nos da mucha paja volver a subir a torre, ¿no? Además. Nada, dijimos, sigamos escribiendo y bueno, nada, hacemos hagamos. De las reseñas o críticas o qué sé yo. Paralelamente a eso vino alguien que nos dijo, che, tienen que hacer, estaría buenísimo hacer un programa de radio, un amigo que trabajaba en Radio del Pueblo, era entonces una AM. El señor Pendo tiene siempre unos conflictos así con los tiempos. Sí, no manejo los tiempos. Sí. Antes del blog, el primer programa de radio que hicimos fue antes incluso del Laberinto Videoclub, se llamó Cámara Oscura, surgió por una coincidencia, por este amigo que en algún momento nos dijo...
tenemos un espacio liberado en una radio, que era la radio del pueblo, justamente. El pueblo. Creo que 710, AM 710, una cosa así, una radio AM de carácter autónomo, autóctono, quiero decir, casi folclórica, con cierta onda del pueblo, justamente. Cambió de dial, sé que últimamente no están más en la 710, 750, ya no me acuerdo. Entonces ahí fue cuando tomamos contacto por primera vez con el formato radial, con la idea de hacer un programa de radio que es el abuelo o el padre, en el caso de Laberinto Videoclub, en cuanto que ahí emprendimos un poco el tema de los tiempos, siempre nos manejamos con el humor, con tratar de buscarle la vuelta con un radio. Hacíamos, por ejemplo, claro, radioteatros, o sea, hacíamos personajes que tenían que ver con las películas que en el programa íbamos a presentar, sí, y metíamos temas, claro, metíamos temáticos, hablamos de ciencia ficción, de cine erótico, de cine de, no sé, de comedias adolescentes. Sí, así. Sí, sí. Muchos géneros abarcaban, de todo. La idea es tomar un género y dedicarle un pequeño programa monotemático. Claro. Desde el punto de vista, lo que hacíamos en ese primer programa era hacer un poco menos centrarnos en el cine, sino también hablar de cómics, de videojuegos, de literatura, que rondaran justamente esa temática, claro, elegida para el día. Nada original, obviamente, pero por lo menos nos divertimos bastante, y sobre todo a la hora de hacer los de radioteatro, que lo hacíamos en vivo, hacer tipo... teníamos un guión escrito, los escribíamos y bueno, hasta los sonidos, o sea, porque no teníamos manera de, no era un podcast en sí, que uno puede editarlo, claro, ahí era salir en radio, lo que hicimos, y por lo cual estuvo buenísimo, nos sirvió mucho de experiencia después para cuando llegamos al podcast. Y sí, ahora que pueden editar es otro mundo. Por el tema de... creamos el blog de Laberinto Videoclub, todo lo que dijo Pendo que no voy a repetir ahora. Claro, pues después. Resulta que teníamos un lector del blog que estaba haciendo un programa. En este caso, ahí cambiamos un poco, fíjense cómo fuimos variando por todos los medios. Empezamos con una radio AM y seguimos por una radio online, que también allá por el año 2000, fines de 2010, principios del 2011, también era un movimiento que estaba surgiendo, hoy por hoy está mucho más consolidado, y en este caso fue la radio Cíclope Radio, que es una de las tantas que dan vuelta por el mundillo de internet. Teníamos uno de nuestros lectores del blog, estaba haciendo un programa y nos propone un reportaje. Después de ese reportaje se convirtió en una especie de columna cada 15 días, más o menos. Y ese oyente se convirtió en una especie también de productor. Escenas artísticas. Sí, sí, claro, sí, ¿no? Porque, digamos, nos dijo, bueno, yo los banco con el programa. Claro, o sea, nos dijo, muchachos, ¿se copan con hacer un programa? Y ahí fue cuando dijimos... Nosotros obviamente no teníamos... ¡Ah, vale! Tenemos un año claro, de horario. Tenemos un montón de cosas hechas, no tenemos un mango. O sea, si vos podés pagar el espacio, a nosotros nos encanta, porque realmente no teníamos plata. Pero las ideas son... Y nos copamos, y entre todos, a él también le gustaba mucho el cine, digamos, a este oyente, que además funcionaba como productor y operador. Y operador, porque él tenía a su vez un programa de radio de rock y qué sé yo. Y le gustaba mucho el cine, y nos dijo, che, pueden hacer un programa acá. Y ahí surgió la versión radial del blog, es decir, de Laberinto Videoclub. Más centrado en el cine, con secciones, obviamente, lógicas de cómics, de videojuegos. Ahí fue naciendo, aparte, Anacro Games, básicamente. Sí, claro, probablemente... Digamos, nace ahí Anacro Game y nace también la participación de Fede, porque conocemos... Se está adelantando porque, un poquito. Bueno, estamos problemas con los tiempos. Este Videoclub que vamos, ocupó una primera etapa, donde no estaba Fede, hubo otros colaboradores. Terminamos, estuvimos un año afuera hasta que volvimos. En el 2013. En ese año. Con la tercera y ahí temporada. Fuimos a buscar colaboradores, ahí lo conocimos. Ah, nuevito usted. Fede, claro. Y se fue conformando el grupo que sigue hasta el día de claro la fecha. Claro que pasó lo mismo, o sea, cuando Laberinto Videoclub vuelve en el 2013 con su tercera temporada, yo voy al primer programa de invitado y bueno. Gustó tanto esa participación que, bueno, me dijeron de seguir, digamos. Y no se quiso ir más. Y bueno, no me fui exactamente. Se nos trajo estadística, dijo, me quedé acá, me quedé atornillado a la silla y el micrófono. Acá no te sacan. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, empecé yo, pero también se sumaron otros columnistas también. Claro. Y básicamente lo bueno que tuvo esta última temporada del programa Enciclopedia Radio fue eso, que se conformó un grupo que sigue con altibajos, con ausencias. Invitados pasaron, por ejemplo, el señor Cristian Raro VHS. Cristian Sema. Sema, que tiene su sitio y que él era un fanático de los VHS. Después estuvo también, pasaron un montón. Sí.
no gente sé. Que no vamos a nombrar. Pero sí personas que sí siguen, por lo menos podemos nombrar algunas. Etapa, claro, sí, el señor Johnny Weiss, el señor Leonardo Rubio, el señor Juan Malavolpe. El señor Juan Malavolpe, pero estoy dejando para el final. Ah, bueno. ¿Qué? Y podemos nombrar también a Vicky Palacios, que el año pasado estuvo haciendo una columna de arte, Palacios, que eso es lo bueno, que el programa de radio incorporó una sección de arte. De arte en el sí, como tuvo varios personajes, por ejemplo, de los videojuegos, vinieron un par que yo me los como me los llevé para Nacro Games, pero porque el programa era más de cine, entonces decía, no, yo tengo otro programa. Tuve la sección cultural de una chica que, digamos, está metida en el mundo del... Claro, por eso, en el mundo del arte. También tenés que nombrar que vino Ted Core también a algunos programas a apoyarlo a usted en el programa de Nacro Games. Y también otro que nos olvidamos fue Nikita Gusev. Ya lo nombró, bueno. Pero bueno, está en el programa. Y la cuestión es que cuando... Pero lo bueno que tiene eso, que al ser tantos, digamos, y por ahí no todos, por ahí podemos coincidir en las grabaciones, mismo ahora en los podcasts también, el programa fluye como naturalmente en la variedad, digamos. Según quién está presente ese día en la grabación, sale el programa. Es como que tiene una poética diferente, de acuerdo al que la persona que está... Ese programa tiene que ver un poco con... Más melancólicos, claro. Más... Seba siempre está, y creo que yo también, en el laberinto de estado siempre usamos como los dos, de alguna manera... Socios fundadores. Fundadores del blog y del sitio. Lo que cambia son los columnistas, según quienes estén disponibles. Y eso cambia el tinte del programa. Que... Sí, un poco, sí. Hay, la estructura no, pero sí podemos hacer programas un poquito más para abajo, según si vienen nuestros columnistas más aburridos. Claro, por ejemplo, Fede. Nada, bueno. Y... Igual te zafaron porque en los últimos dos no pude ir, así que. Estamos muy contentos, con la presencia de yo quiero decir que estamos muy contentos con la presencia de Fede, porque Fede es un estudioso de del VHS en sí, del cine, el también de género. Preparado, básicamente. Y es la verdad, tiene mucha data de lo que es el cine más clase B. De hecho, su sitio, recomiéndalo, Fede. Diga cuál es su sitio. www.cineclasebdefede.blogspot.com.ar. Habla justamente de cine clase B. Sí. Una cosa que se conoce, todos conocemos un poco, pero él habla de los inicios y bueno, hace toda una perorata. Sí, no solamente análisis de películas. No lo tiene que decir acá. Déjelo para el blog. Le puso todos los puntos. Informe de productoras también, algo así, digamos. Pero la idea fue esa. Una de las cosas que Seba y Pendo me dijeron, digamos, cuando fui de invitado, bueno, que querían un poco también esa parte de, bueno, hablar también de ese tipo de género. No es que ellos dos no lo sepan, al contrario, saben un montón, pero bueno, la idea es también enriquecernos de las charlas y los programas haciendo esas columnas. En realidad, la persona que sabe acá, en las columnas habla monotemáticamente solo, digamos. Todos intervenimos en la idea de hacer los programas, mismo cuando Pendo habla de Nacro Game. Bueno, también uno puede mechar también algo, aunque mucho no sepa, digamos, de videojuegos. La idea justamente un poco. Nos interrumpimos mucho, como ahora. Sí, exactamente. Es eso, el problema es eso. Y hay arduas peleas, por ejemplo, acá el señor tiene un gusto muy malo por el cine. Muy malo por claro, el cine. Claro, claro. No, la persona. Una que realmente sabe, yo soy consciente de eso y siempre lo digo, es él, el señor Sebastián Ramírez. Un abrazo, que de alguna manera es hasta ahí no llegamos. Primisa pero que de alguna manera es que sin conduce tocarse. El programa con una visión obviamente más documental, si se quiere, porque tiene mucha data, al igual que Fede. Yo soy solo una persona que ve cine y que tiene una postura que puede contraponerse a lo que ellos piensan. Usted es el goleador del programa, déjeme decirlo. Usted es el goleador. ¿Por qué el goleador? Porque él por ahí no te participa en todo el programa, pero está ahí para convertir y hacer golazos, así que hacer un comentario que dispare una serie. Hablando de en serio, es como que igual al programa siempre uno hay que meterse en un personaje porque también la manera de llevar, es decir, tipo, a mí me gustan generalmente las mismas películas, pero a la hora del programa es como que tenemos ciertos personajes que un poco con personajes. Yo funciono un poco como hater, es decir, tipo, estoy en contra de todo lo que él dice. No puedo estar en contra de la vida real tan, que usted se llame así, pero hater. Pero bueno, está bien güey. Hay una pero funciona, no... nos reímos en, no sé. Y eso también por ahí se acentúa más. Quería decir algo. Históricamente nos quedamos con esta última temporada de la radio. Y después, el tema es que una vez que nos quedamos sin el productor que nos estuviera bancando el programa, fue cuando dijimos: ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos esto? ¿Damos por muerto al laberinto? ¿Lo cerramos? ¿O nos pasamos al mundo del podcast? Y Pendo vino y dijo: no, los podcasts son los que nos llevarán. Trajo la palabra. Lo que estaría bueno en todo caso es remarcar esto: que.
por ahí pensar que nosotros hacíamos radio y terminamos haciendo podcast suena como una especie de escalón más abajo. Y en realidad, la verdad es que, claro, no es que hicimos radio en lugar no, poderoso, y que incluso yo diría, y eso es lo que le siempre muy modesto. Hoy le decía, o sea, a ellos. Está de acuerdo también con nuestra modestia. Yo le decía a ellos hoy, para nosotros hacíamos podcast en la radio, porque para nosotros eran programas temáticos, eran programas que no teníamos el feeling que tienen la gente que hace radio, claro. Que qué sé yo, no traíamos novedades, hablábamos de cosas. Era como una especie de podcast radial, online, digamos. Que salía en vivo. Online y en vivo, en la radio, sí, en AM. Claro, podían grabar eso. ¿Cuál es la diferencia entre un programa de radio tradicional y un podcast? Y ahí surgen un montón de cosas, porque, por ejemplo, ¿acaso? Cuando surgió la idea de llevar el formato podcast, que yo le dije a Seba, bueno, mirá, la verdad es que yo estoy escuchando un montón de afuera de podcasts, por el tema de videojuegos, yo escuchaba podcasts españoles, sobre todo, y me parecían geniales la idea de cómo ellos manejan la temática, es decir, hay un montón de podcasts que son temáticos que tiene que ver más con que si a vos te gusta algo específicamente, a lo mejor si lo buscas en un programa de radio no vas a encontrar exactamente algo, digamos, que vos querés escuchar. En cambio, los podcasts, como es tan amplio y hay de todo, das con exactamente el podcast que te habla de lo que exactamente a vos te gusta. Eso es algo que también en Acrogames se hace mucho, de los podcasts temáticos, que son muy buenos, están muy cargados de información. Totalmente, nosotros sí, bueno, en Acrogames ahora después vamos a hablar, pero en Laberinto también, nosotros éramos una especie de programa más temático. Tenemos que volver a hacer eso. Lo hacíamos, de hecho los episodios eran temáticos, eran justamente, no sé, cine de terror, sí. Hablábamos... Es que también pasó eso, que llegó un momento que dijimos, bueno, tomémonos más libertades, no queremos preparar un programa todo de hombres lobos todo el tiempo. Entonces, hacíamos hasta el radioteatro de hombres lobos. Yo me acuerdo que hicimos hasta uno de viajes espaciales, viajes también espaciales, que terminó siendo plantas carnívoras. Claro, después te pones bien. Hay cosas muy temáticas. Muy específico también. Muy específico. Pero lo bueno de todo eso es que al final terminaba resultando que Monstruos más allá marinos, de la temática claro, excelente ese programa, era uno de mis preferidos. Escándalo Monstruos Marinos. Que más allá de esa temática, la dinámica del programa hacía que bueno, los oyentes se interesaran más allá de que por ahí uno se esforzaba más en hacer por ahí un tema específico, pero lo por ahí era lo más natural, que fluyera, que viniéramos por ahí medio con un tema, pero no forzarlo, digamos, que se diera algo naturalmente y espontáneo. Y eso es lo bueno, que por ahí en el podcast se puede ver que ahora en este último tiempo que podemos hacer un montón de cosas y tenemos como más libertad, digamos, en el sentido de que por ahí nos salva un poco la edición y no equivocarnos tanto en vivo, o no importa, nos equivocamos, pero después eso se corta, no hay problema. Y eso es lo bueno que tiene por ahí esta nueva versión del Laberinto en el programa, en su versión podcast, eso que... Sí, también obviamente lo que digamos, sí, el podcast como género también tiene eso de que uno lo puede volver a escuchar cuando quiere, no tiene que tener un correlamiento, ¿cómo se dice? Correlatividad. Una correlatividad temporal. Estar, digamos, le escapamos también al vivo, porque hay muchos podcasts que se hacen en vivo y que después te queda como el podcast, es decir, hay gente que participa, nosotros no, la pensamos y dijimos, no, porque, digamos, como que no tenemos una gran cantidad de gente que nos siga, que nos pueda participar en vivo, siempre las radios fueron mínimos. Pero lo manejamos con el blog y decir, tipo, vamos a plantear un tema y esperamos sus comentarios para el podcast. Es como que nos sirvió para y poder además desarrollar los programas y también tener, digamos, hacer esto de hacerlos más temáticos, como que sí, queden programas para el recuerdo. Sí, y además, más allá del contenido, eso que por ejemplo... Fijados en el tiempo. Claro, esto que por ahí a partir del 2013, que fue cuando me incorporé, fue esto de que además del programa, cuando salía en la radio, se subía, digamos, a un canal como para que lo escucharan. Entonces, es como que el programa de radio no pierde temporalidad, digamos, se puede escuchar. La idea es que ese programa de radio se convertía hasta... Por ahí salía en vivo ese día, pero después se convertía en un podcast. Sí, yo creo que la estructura, como decía Pendo... Por ejemplo, la diferencia entre el Laberinto Videoclub y Anacroense es que el Laberinto Videoclub es radio en lata, es decir, tipo, es radio casi en podcast y... Anacrogames es más podcast, es decir, tipo, es más el podcast tradicional. No el podcast. Ahora hay un montón de podcasts. Se puede hablar de podcast tradicional, es un género relativamente nuevo. Sí, no, bueno, es nuevo, pero también ustedes sabrán. La estructura, más que nada, por ahí, de podcast tradicional. Sí, totalmente. Bueno, lo que contaba antes con Anacrogames, justamente yo venía de escuchar muchos podcasts españoles de videojuegos y, sobre todo, lo que más me llamaba la atención era que
eran aquellos podcasts en los cuales eran temáticos, o sea, hablaban de cierta temática en los videojuegos y eran podcasts coleccionables de alguna forma. Siempre le escapé más justamente a la participación, al programa radial, porque es lo que menos me interesa. Es decir, tipo, por ejemplo, en Anacrobens lo que hacemos es tirar un tema, es decir, por ejemplo, no sé, vamos a hablar de videojuegos de tal diseñador, vamos a hablar de, por ejemplo, el primer programa de Anacrobens, el podcast, es sobre Sony, ¿no? El uno es, dijimos, bueno, con un par de amigos que lo hicimos así muy caseramente, con la compu, vamos a hablar de Sonic, lo que nosotros pasionalmente nos llevó a jugar a Sonic y lo que nos encanta de los juegos de Sonic, pero no veíamos la participación pública, es decir, tipo del otro lado, ¿no? La gente que participa en el blog, por ejemplo, o en la página de Facebook de Anacrobens. Como que no teníamos el tiempo para decir, bueno, llevarlo al programa. A ver, tal opina de tal, lo vamos a grabar y vamos a decir a qué opina. Yo siempre lo veía como algo posterior para que la persona se enganche y para el próximo programa en cual nosotros anticipábamos en las redes sociales, tipo, vamos a decir, decíamos, el segundo programa de Anacrobens va a ser sobre, no sé, creo que era videojuegos abstractos. Y el blanco y negro en los videojuegos, que hay un montón, pero como que no se conoce y nadie habla de eso. Para mí son importantísimos y digo, che, y mucha gente que sigue la fanpage me decía, no, jugaste tal, qué sé yo, listo. Y entonces yo leía eso en el programa y me resultaba más copado que tener que esperar, digamos, tener que tener un chat, como hay varios programas que tienen un chat, sí, y estar con una comunicación ahí. Porque yo después a la persona la contacté y le decía, che, fíjate que lo grabamos, lo editamos y sale y lo podés escuchar acá. Y después esa persona, no sé, o sea, se copa de otra forma. Es diferente la interacción que tenés con un público. Está buenísimo tener gente en un chat y hacerlo, qué sé yo, por Skype y que te estén casi hacerlo en vivo. Pero para mí es más formato algo radio. Algo de eso un poco se hacía cuando estaba en la radio Laberinto. Claro, para mí eso, pasado, sí, digamos, eso lo hacíamos en la radio. Para mí es un formato más radio. Para mí el podcast tiene que ser más coleccionable. Es decir, cierta temática, eso es algo mío, ¿no? El Laberinto más o menos la compartimos, la pero... es que sea un programa coleccionable. Esos programas que... nada, que no están ligados a la coyuntura temporal. O temporal. Sea, no vale tanto hablar del estreno de la semana, sino de las películas que nos gustaron de verdad, claro, que pensamos que van a trascender el tiempo y convertirse en clásicos de culto. Claro, además, en Anacrobens, por ejemplo, en alguno de los podcasts de Anacrobens tratamos de llevar la actualidad, es decir, hablar de los juegos actuales. Y después dijimos, no tiene sentido porque caduca. Tardamos un montón en editarlo, porque lo edito yo en los tiempos que salió, tengo. Ya pasó. No, hagamos algo anacrónico. De hecho, Anacrobens es anacronía y videojuegos, claro, es ir y venir en el tiempo. Es que también la novedad tiene que correr con la novedad. Si tenés la película de estreno, sabés que en dos semanas la película de estreno ya no podés ni estar en cartelera. Que eso corre más para el lado periodístico. Y la idea no es ser periodistas así en el sentido, no sé, tradicional. Sí, más tradicional. Sino simplemente eso, degustadores del cine, que nos gusta la idea de charlarlo. Totalmente. Es algo que le gusta. No, totalmente. Yo, por ejemplo, en los casos, recomendarlo. Una charla entre amigos. Una charla entre amigos. Que salga espontáneamente. Café, bueno, viste, cerveza, no sé. Sí. Y en Anacrobens, yo, por ejemplo, encontré ese lado periodístico con Anacrobens TV, que yo necesitaba hacer eso. Me interesa mucho, digamos, el... Necesitaba salir en pantalla. No, necesitaba estar, digamos... meterme de alguna forma en el desarrollo de videojuegos local porque me interesa y porque me encanta y qué sé yo, y porque siento mucha pasión. Y bueno, difundir surgió, eventos locales también de desarrolladores. Quería estar en los eventos, no podía llevarlo al programa, no podía llevarlo al blog porque es un blog anacrónico. Y dije, bueno, ya fue, hay que hacer Anacrobens TV. Entonces, tipo, un programa de videojuegos que sí tiene, digo, es un programa más en el tiempo, no es tan anacrónico, si bien tenemos nuestras secciones. Igual, claro, también tiene secciones. Tiene, obviamente, el amor al retro gaming, sí. Tratamos de ir a eventos y demás. Y también el programa tiene su sección de la historia de las consolas, de todas las generaciones. Ahí está, también, es el lado más retro gaming, pero sí, es más educativo, que eso lo tenemos en Laberinto, como que tratamos de... Se le cae un lágrima. Está mal. Se puso mal. Menos educativo. Melancólico. Vamos a volver. Estamos más caóticos. Estamos mezclando géneros, temáticas, de todo. Nuestros programas últimamente salen muy moviditos. Y por eso estaba pensando que es una buena idea volver, por ejemplo, a lo temático. Sí. Ojo. Gracias por hacernos. No, por favor. Pasamos factura. Un placer que nos vengan a visitar aquí. A ver.
vamos un poco al lado técnico. O sea, para los que recién empiezan, para los podcasteros que recién empiezan, ¿qué programa les recomiendan utilizar? ¿Cómo proceder? O sea, como para no cometer ya los errores que uno cometió y para que ya empiecen bien de una. En realidad, tanto en Anacro Games como en Laberinto Videoclub usamos programas diferentes. Porque, ¿sí? Sí, porque por ejemplo, en Anacro Games, como somos muchos, lo solucionamos muy fácilmente. Quizás no es la mejor calidad sonora, pero lo solucionamos con una tablet, poniéndola en el centro. Laberinto, usted quiere decir. ¿El laberinto? Ah, pensé que estaba hablando de... No, el laberinto. Ponemos una tablet en el centro de la mesa con un programa que es, ¿cuál? El que usás para grabar. No recuerdo cómo se... Bueno, llamó. Supongamos el Audacity. Es un programa de Android, de esos que uno busca. Audacity, no sé, el Audacity. No sé. Grabadora se llama, no tiene un nombre muy elaborado. Que te permite una calidad relativamente buena, pero que te permite, tiene un micrófono omnidireccional que te permite grabar, poner la tablet básicamente en la mesa y... Se escucha todo. Claro. Después se escucha, el señor lo edita. Estamos en general contentos con el sonido. Sí, obviamente lo que grabamos es solo voces, no ponemos música, por ejemplo, de fondo, nunca hay que poner música de fondo porque después queda como se rompe y demás. Como en toda grabación de, no sé, de audiovisual, de alguna película, una serie, la voz es lo que importa. O sea, todo lo demás se postproduce, pero si no tenés una clara voz, o sea... Muchas veces decimos, estamos escuchando esta música, no está. O sea, nosotros nos imaginamos después, obviamente, Ramírez, que edita el Laberinto Videoclub. Volvimos de la publicidad escuchando tal tema y... Claro. Después escuchan la película. Después incluso decimos, no sabemos qué tema. Vamos a escuchar un tema. Cortamos ahí, después ponemos un tema y después cuando volvemos. A la hora de editar, yo personalmente me decanto por el Vegas, por el Sony Vegas, y el Soundforge, o sea, pero porque son los programas con los que básicamente he crecido y ya más o menos los manejo. En Anacro Games es diferente porque yo grabo directamente con la notebook. Somos menos y hemos hecho algunos programas con vía Skype. Usamos un programa llamado Pamela, que lo que permite, se llama así, Pamela, muy, muy gracioso el nombre, que lo que permite Pamela es lo que justamente no te deja hacer Skype, que es grabar, digamos, el audio. Lo que hace Pamela es abrir un grabador y te graba justamente la comunicación, todo lo que sale de la notebook. Es un programa gratis que se pueden bajar, pero no es lo más recomendable. Lo que hacemos es grabar con Soundforge, no sé, una conversación, pongo para grabar y los pongo a los dos o tres que estamos adelante hablándole casi a la notebook y obviamente lo que hacemos también es no usar sonidos, es decir, tipo... Sí, todo eso es postproducción. Sí, todo es postproducción y sí, edito con Vegas, que es lo más rápido, no nos metemos tanto en el mundo de la edición de sonido. No es el mejor ejemplo tampoco, no son los mejores podcasts sonoros que van a encontrar... Pero por ahí la idea no es tanto la profesionalidad, sino también que se escuche más las voces y los contenidos, digamos. Por ahí ponemos más el énfasis en el contenido que en todo lo... De todos modos, yo debo decir modestamente que hago de mi esfuerzo para que la edición quede muy bonita. No, las ediciones la adorno sí. De un modo... No, las ediciones sí, aparte venimos de un mundo... A ver, los dos somos estudiantes de cine de sonido, o sea, somos los dos sonidistas, nos recibimos en la ENERC. Directores de sonido, por lo cual, digamos, tenemos que tratar de hacer un poco Tiene que estar bien el sonido. Sí, quien escuche los podcasts de Laberinto van a ver que después en el producto final lo que se ve es el tema de, bueno, cuando uno habla hay un sonido de fondo bien acompañado, muy bajitamente, que hace que uno no estuviera escuchando algo vacío, una voz ahí perdida en el espacio, sino que tiene que ver con el contenido de lo que uno está hablando. Y también el tema de los cortes y las pausas y todo eso que los separadores. Yo personalmente en Anacro Games, porque soy un loco de la música sobre todo, encontré una forma de tratar de hablar en tiempo. Y esto es una cosa que viene del mundo de los DJs, allá cuando pasaban música, viste, Tom Waits, qué sé yo, que te pasó y hablaba en tiempo, porque él estaba con un auricular escuchando, claro, los crooners y demás. A mí me encanta eso. Entonces cuando hablo, tengo un auricular en el oído, voy escuchando la música que yo sé que voy a poner después y más o menos trato de hablar en tiempo. Y pero como eso, que podemos eso, hacerlo en Laberinto. No, es muy complicado en Laberinto, no te lo dije porque somos muchos en Laberinto. Te está guardando el secreto. Te está guardando información, ¿viste? Claro. Yo siempre, si se escuchan los programas, van a encontrar una cosa en tiempo que entran las frases y qué sé yo, pero como que me gusta como producto.
no tiene que ser así, digo, es simplemente una cosa que yo encontré, que me gusta. Como claro, que, ahí sale tu director de sonido de claro, adentro, sí, que tiene que hacerlo así. Y sí, aparte porque me encanta también la música de videojuegos, siempre le damos mucha importancia en Anacro Games, pero bueno, es eso. Así que no hay mucha más. Y lo que sí es que en Anacro Games, a diferencia de Laberinto, tardamos un montón. Los programas no tienen una correlatividad, no es que sale uno por mes, sale una periodicidad, sale uno cuando sale uno. Es decir, tipo, me cuesta un montón hacerlo porque escribo en el blog, hago los guiones para el Anacro Games TV, estoy en Laberinto. Participo en Anacro Games TV. Claro, es como que es casi imposible tener una periodicidad. Así que no hay un, digamos... Pero no creo que la estructura del podcast sea tener una periodicidad, claro, rígida. Supongo que es lo bueno que tiene, que te permite ser abierto en los, sí, en los tiempos. Al hacerlo temático también es como que vos estás esperando... Igualmente los podcasts... Y además supongo que creo que uno le puede dedicar más tiempo a que el producto salga bien, claro, terminado. Y después lo subís cuando realmente decís, bueno, ya está 100% listo. Sí, igualmente uno siempre se le debe a su público. Los podcasts, digamos, tienen sus oyentes y qué sé yo. Sí, yo escucho podcasts españoles, como decía antes, y yo todas las semanas voy a descargarme. Ah, y eso quiero una cosa que recomendar. Que por favor. Yo escuché un montón y nadie recomienda un lector, un feed de podcast que me parece estupendo y el genial. Podkicker, ¿cuál? Seguramente. Podkicker. No sé si lo conocen. No. Lo más simple de podcast y lo mejor que he encontrado, esta es para Android y para Mac, iOS, y es gratis. Y lo que tiene es eso, que por ejemplo es un feed que vos, por ejemplo, seguís a Demasiado Cine y demasiado querés saber el nuevo podcast Demasiado Cine y simplemente te lo pones en tu feed y te dice, che, Demasiado Cine acaba de sacar tu podcast, y así con un montón de los programas que vos sigas. Y te permite descargarlos, te permite poner comentarios. ¿Escucharlos online también? Obviamente. Ah, online. ¿Poner comentarios? Desde la aplicación. Desde la aplicación. Ah, está muy bueno. Y bueno, obviamente descargarlos sin empezar nada. Y está buenísimo. Realmente yo, mi reproductor. Esto, está muy bueno. ¿Pero eso le sirve más que nada al oyente o también a los que hacemos podcast? A los que hacemos podcast, porque Demasiado Cine, en Acrobens, o Laberinto. Así funcionamos. O Laberinto Videoclub, tienen que ingresar a Podkicker, ponerse como feed, es decir, tipo, ingresas tu página, www.demasiadocine.com.ar, nosotros somos .ar, y Laberinto es laberintovideoclub.blogspot, porque somos de la vieja época de blogspot, y no cambiamos a WordPress, pero te pones ahí como podcaster, y directamente ya te trae todo el contenido, y te lo actualiza semanalmente, y no te cobra nada. Podkickers es realmente bueno. Buena aplicación. La verdad es una aplicación genial. Creo que la mejor que encontré como para... Porque hay muchas que están dando vueltas que solamente te bajan el podcast y hasta ahí llega. Y son re pesadas. Podkicker lo que tiene es eso. Yo tengo un teléfono muy choto, muy de mierda, y lo que mejor funciona es el Podkicker. Bueno, buena recomendación. Pero no, lo que decía en cuanto a que tienen... Hay una periodicidad, ¿no? Sí, hay una periodicidad, qué sé yo. Los usuarios de podcasts necesitan que cada tanto los alimenten. Sí, eso lo que tenemos muchas veces en Anacro Games, lamentablemente, es que no tenemos, no sabemos cuándo va a salir. Yo lo viralizo todo el tiempo en las redes sociales y demás, pero Laberinto sí, por ahí funciona un poco más, es más periódico. Bueno, pero sí, Laberinto ya tiene... Logramos hacer un ritmo de una vez por mes. O sea, quisimos al principio hacer quincenales, éramos, cuando estábamos en la radio, semanales. Dijimos, bueno, tratemos de ser semanales haciendo el podcast, ¿no? Es muy difícil. La famosa temática, difícil. O sea, es muy difícil. Si vos no tenés una organización que te aúna, es muy difícil. Si tirás la vida por la ventana y. Y uno sabe que simplemente decir, che, hoy no puede, bueno, listo, lo pasamos para la semana que viene, así sucesivamente. Pero sí, desde que empezamos logramos al menos tener esa periodicidad de ser un programa mensual, una especie de magazine radial. Sí, y tratamos de no perder el encuentro, porque está bueno grabar, digamos, la facilidad de grabar en Skype o en Google Plus o lo que sea. Es que, bueno, está buenísimo para cuando, por ejemplo, invitamos a gente que está afuera. En Anacro Games yo suelo invitar a gente que está en Mendoza, viste, amigos de desarrolladores de videojuegos y qué sé yo. Está bueno, pero nosotros en Laberinto es como que está bueno encontrarnos, tomarnos una cerveza, comer, unos maníes y hablar ahí. Y la verdad que está bueno, para mí es importante. Sí, sí, también eso nos pasa a nosotros de grabar en vivo y grabar por Skype, por ejemplo. De que se pierde mucho touch, mucho feeling entre nosotros, que por ahí, si no estás acostumbrado a grabar todo el tiempo periódicamente
por Skype, claro, no podés reproducirlo. No podés reproducirlo, totalmente. Sí, sí. Sí, sí, no, es así. Bueno, es la idea del videoclub, justamente la de vuelta en eso. Estamos en un club pequeño. Claro, una charla entre amigos. Social, no, y deportivo, no. Sí, no, yo creo que. Bueno, que nos pueden encontrar en ebooks, digamos, el canal, digamos, pone el Laberinto Videoclub y ahí están todos los programas desde la tercera temporada del año pasado hasta. Y lo mismo Anacrobench. Y yo creo que lo que tienen en común tanto Anacrobench, sí, como el Laberinto Videoclub es. El señor Pendo del Espacio. No, eso es. Que somos, de alguna manera, anacrónicos, o sea, somos como que le escapamos al formato más tradicional de radio. No queremos la intervención, no es que no queramos la intervención del público, es que pero no como... Nos interesa. No, pero suena feo. Lo menos pero policía. Como que no hacemos humor, no necesitamos el feedback. Es como que tratamos de ser más documentalistas de alguna manera. Sí, yo no, yo siempre quiero como que sea más educativo, se cree. O sea, como que dejar algo, dejar una data que la puedo usar, digamos, el que quiera. Por eso los programas son muy cerrados, si quieren. Y eso puede jugar en contra o puede jugar, o puede ser la gente que nos sigue que le gusta eso, ¿no? Claro, el tema es ese. El oyente que sigue el programa sabe que no es que toda la semana puedes sacar un programa temático, no es que toda la semana puedes dedicarle la dedicación que puedes ponerle para hacer un programa bien lleno de información. Entonces, como que cedes un poco para el tiempo entre podcast y podcast para que salga el programa que a vos totalmente te gusta. Sí, eso suele pasar mucho también con otro podcast temático también de afuera que vos decís, a ver si sale esta semana y salió y no salió, pero lo esperás cuando lo escuchás. Claro, sí, totalmente. Claro. Sí, bueno, sí. El laberinto lo que tiene es que no se anuncia con anticipación qué temática vamos a hablar, digamos. Tenemos esto del efecto de la sorpresa hasta que salga, digamos, un poquito. Como que tiramos ahí un poquito. Sí, sí, pero no es tanto como Anacrogame por ahí, en ese sentido. ¿Yo lo hago eso? No. Sí, pero... O por ahí en Anacrogame TV, capaz que por ahí tienes eso del adelanto, pero sí. Bueno, además de nuestro canal de ebooks, también estamos en Facebook, que es de... Eso, preguntar cuáles son, dónde los puede encontrar la gente, seguirlos. Exactamente. En principio Facebook, yo creo que podríamos recomendar el canal de ebooks para que escuchen los programas en Laberinto Videoclub. iTunes y también estamos, También podremos recomendar lo que es el Facebook, Laberinto Videoclub, donde ahí por ahí no solamente se suben los programas, también los enlaces como para que lo puedan ver, sino también subir otro tipo de contenido, por ahí uno escribe o sube una foto o algo. Grábense su nombre, pongan en Google Laberinto Videoclub, en Facebook, en iVoox, en Twitter, en el blog Laberinto Blogspot. Hay que cambiar eso, hay que pasarlo a WordPress, pero bueno. Y en Anacrogames estamos en anacrogames.com.ar, en Facebook Anacrogames y en YouTube Anacrogames también, que en YouTube básicamente lo que somos es una reproducción del Anacrogames TV, que es un programa que se emite por cable y que también voy subiendo los programas. Por el canal Conexión Educativa, de un canal 659, no sé cuánto, de... ya ni sé, de Telecentro Digital. Muy bien, ahí está. Pero que después los programas se suben al canal de YouTube. Pero se van subiendo, sí. Se suben para nada. ¿Y Twitter no tienen también? Sí, cómo no. También, Anacrogames. No lo había dicho. No lo había dicho, pero sí, estamos ahí. Sí, sí. Tiene que darle más bola al Twitter, señor. Bueno, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarnos. La verdad que está buenísimo esta la PodFest. Y la verdad que muchísimas gracias por la invitación. Una idea genial de un reencuentro de los podcasters, que son muchos, y que la verdad que está buenísimo que sigan siendo más. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. De nada.